Bueno, vamos a hacer una coca María. La coca María es un dulce típico de la Marina Alta. Lleva huevos, harina, azúcar, leche, aceite y ralladura de limón. Un poco de polvo para hornear. Aquí tenemos los gentes. Tenemos una lata que vamos a forrar. Yo lo hago siempre con papel de aluminio, pero hay un papel especial de cocina que también se puede hacer, que es lo normal hacerlo. Yo lo hago así siempre. Forro bien. Eso es lo primero que hago. Dibujo bien los contornos de la lata para que no se quede vacíos de aire. Si la junta entre una hoja y la otra se queda muy separada, pero a veces pongo un poco de cinta de esta de film. Esta coca María he puesto que es al estilo de la Fundación Parkinson de Colombia, porque tiene una especialidad, tiene una cosa diferente, que es que el azúcar que voy a usar va a ser el azúcar morena, que allí en España es el azúcar blanco, ¿no? Normal. Para que calentamos el horno a medio fuego, yo lo pongo casi al máximo y todo el rato mantengo esa temperatura. Rompemos los cuatro huevos, yo lo hago aparte por si sale alguno malo, mezclar todos. Entonces pongo en un pequeño cuenco, los voy mirando uno a uno. Es la parte más difícil para mí, romper los huevos. Porque, primero porque romper la cáscara es un poco complicado. Y después, que salga alguno malo, no es raro, no es raro. Salieron todos los cuatro buenos. Vamos a ver si nos sale esponjosa. Ahora, cuando tenemos los cuatro huevos ya en la cáscara, vamos a batirlos bien. Es una cosa que he notado que es importante, hay que batirlos bien, bien batidos, para que queden bien disueltos todas partes del huevo, todos los cuatro huevos bien, como una única. A veces se queda alguna veta. No. Hay que batirlo bien. El que tiene batidora, pues nada, tiene esa suerte, ¿no? Pero yo he cogido una maña en este sentido y bueno, pues me sale bastante bien. Un batido de huevo, rallamos la piel de un limón, toda la piel
de limón entero. Procurando no pasarnos a la otra parte, digamos al líquido. Esto le da un toque muy bueno a la coca maría, pero no lo notamos. Esa es la gran suerte, que está desarrollando el limón, que le da un toque, pero no se nota ni hay ningún momento cuando estés comiendo la coca maría que encuentres algún resto de la piel del limón, por muy exagerado el lijamiento. No has con cuidado y es muy grande, pues no. Entonces sí que se lo notaría, pero si es una lija fina, no. Lo removemos bien, volvemos a batir. No nos cansemos de batir cada vez que pongamos algo, batirlo bien. Ponemos el azúcar moreno, 400 gramos. Y volvemos a remover bien. El azúcar moreno, si es grueso, tiene otra particularidad, le da otra particularidad a la coca maría, que la hace crujiente. Ahora ponemos el vaso de aceite y el vaso de leche y removemos. El azúcar moreno tiene una particularidad, que si es grueso, al morder la coca maría, pues con los dientes hace un crack crack y suelta un dulzor especial que lo hace diferente a la coca maría que yo conozco. Pesamos 400 gramos de harina, lo mismo que de azúcar que de harina, y ponemos 2 cucharaditas de las de café de polvo para hornear royal. Lo removemos un poco, en el mismo peso, así, el peso que hemos probado, los 400 gramos, podemos remover. Y después, poco a poco, lo incorporamos a la mezcla que tenemos hecha con todos los ingredientes y removemos con energía. No tengamos prisa porque no quede ningún grumo de harina, porque después cuando comeríamos la coca maría saldrían trocitos de burbujitas de harina, ¿no? Hay que removerlo bien para que quede todo diluido. La coca maría semanalmente se la dedico a la Fundación Parkinson de Colombia. La organización la vende en la cantina, raciones, y esto sirve, mi donación es para ayudar a apadrinar a algún enfermo que no pueda pagarse el tratamiento. Tenemos la lata que previamente habíamos
forrado y dejamos caer toda la masa que hemos hecho, toda la mezcla, bien repartida. Se hizo también porque como repartamos una parte más, como está un poco espesa, si repartimos un poco más a un lado u otro, no nos saldrá igualada. Entonces, lo podemos repartir, después hacemos unos movimientos en cada dirección para que se escampe bien la mezcla. Ahí con la paleta ya vemos que estamos. La paleta lo repartimos, que es posible. Y ahora lo espolvoreamos de canela. A mí me gusta mucho la canela, por lo tanto, ya veréis que estará bien encanelada. Me gusta mucho. Después le pongo azúcar morena por encima, bien repartidito y sin vergüenza, es decir, que sin problema. Pongo bastante azucarado para que quede como lo que es, un postre, un dulce para invitados especiales. Esto se tuesta después, si lo dejamos mucho tiempo, pasar un poco más de tiempo, pues hace como una costra. En mi caso no. Bueno, ya lo ponemos en el horno. Y esperamos de 20 a 25 minutos. Durante la grabación verán unos momentos en que las manos pasan por delante y es el momento del taste, y que probamos con un palillo, abrimos el horno y con un palillo probamos pinchando hasta el fondo. Si sale el palillo seco, es que ya está buena. Ahí vemos cómo hincha, cómo va subiendo. Esto es una grabación de 20 minutos, pero rápida. Vemos que en un lado está hinchando más, posiblemente porque cuando lo hemos dejado se ha ido un poco más o no lo hemos repartido bastante bien. Pero bueno, va a salir bien. Tardaremos mucho en ver las manos por ahí, revoloteando muy rápidamente. Aquí estamos pinchando con el palillo. Y le dejamos un ratito más para que vaya haciéndose en todas sus partes. Bueno, parece ser que ya está casi buena. Y aquí la tenemos. Ahora falta abrirla, probarla. Ahí está. Angie va a cortar, está cortando ya en la fundación, haciendo las raciones, y nos va a mostrar a ver qué tal ha salido. Parece que salió bien, se ve. Buen corte, perfecto, buenísima, esponjosa, tierna, que aproveche. Los ingredientes son 4 huevos, 400 gramos de harina con polvo de hornear, 400 gramos de azúcar morena, un limón rallado, un vaso de leche, medio vaso de aceite, 2 cucharaditas de polvo para hornear rallado de las de café, y se hace como han visto ustedes.
Pueden. Mira qué buena.